Y de verdad que es un enorme placer contar con Gabriel Arguedas y con Rita Segato. Son esas ocasiones muy excepcionales en las cuales de verdad el arte, digamos, te permite justamente morder una serie de situaciones, de realidades, de preocupaciones, que de otro modo probablemente quedarían como que encapsuladas. Y hay como una preocupación constante y creo que ha quedado bastante en evidencia a lo largo de todo el día en torno a justamente qué es lo que hace que podamos seguir vivos, ¿no? De qué manera nuestros cuerpos pueden responder, ¿no? A una serie de dinámicas de violencia instituidas. Y pensamos que terminar con esta mesa podría ser como una manera muy importante de alguna manera anudar, de condensar esas preocupaciones. Así que muchísimas gracias, Gabriela y Rita, las voy a presentar en un momento. Es también un momento, bueno, complejo. Rita viene de Brasil y como ustedes saben, creo que es algo común a todos los países de América Latina, ¿no? Las instituciones democráticas son profundamente frágiles, están permanentemente siendo quebradas y ahorita mismo en América Latina vivimos un giro a la derecha que es bastante, bastante peligroso, bastante delicado. Hace un par de días acaba de ocurrir un golpe en Brasil. Bueno, ayer, es verdad, ayer, mientras Gerrita estaba viajando aquí. Es un golpe, bueno, que se venía ya de alguna manera cocinando y dilatando durante un tiempo, pero ayer finalmente fue consumado. Y creo que es como muy, muy revelador, ¿no? Es como un índice muy concreto, ¿no? Del contexto en el cual estamos, del contexto que viene, ¿no? Y de alguna manera también cómo prepararnos ante esa situación. De alguna manera, las cosas que vamos a conversar ahí tienen que ver con eso. Así que, bueno, no quería dejar de nombrar la situación porque sí es bastante delicado y creo que es de alguna manera un clima de duelo, ¿no? En términos de cómo los proyectos políticos y los marcos democráticos pueden quebrarse justamente y el triunfo de la corrupción, ¿no? Impera. Bueno, voy a presentar entonces a nuestras últimas invitadas, Gabriela Arguedas, que está a mi izquierda. Profesora asociada de la Escuela de Filosofía e Investigaciones del Centro de Investigación y Estudios de la Mujer y del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad de Costa Rica. También es colaboradora de la UCIMED. Camina sobre el puente entre las ciencias y las humanidades. Trabajó en el Hospital San Juan de Dios y en el Hospital Nacional de Niños. También en transnacionales farmacéuticas. Es bioeticista, farmacéutica, consultora de derechos humanos y especialista en propiedad intelectual. Está desarrollando ahora la tesis doctoral en el campo de los estudios culturales. Su tesis de maestría trata sobre los problemas éticos asociados a las patentes sobre el material genético. El trabajo de investigación doctoral gira en torno a la justicia, el hambre y la producción de subjetividad. Por su parte, Rita Laura Segato es profesora de Antropología y Bioética de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Brasilia y dirige el Grupo de Investigación Antropología y Derechos Humanos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Brasil. Obtuvo su doctorado en Antropología de Queen's University en Belfast, Irlanda del Norte. Argentina, afincada en Brasil desde hace 4 décadas, ha trabajado también en universidades de Estados Unidos, Canadá, Francia y Argentina, entre otros. Ha publicado artículos y libros, entre ellos La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en el 2014, La nación y sus otros, raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas de la identidad 2007 y Las estructuras elementales de la violencia en el año 2003. Su labor académica se conjuga con el activismo y la colaboración en organizaciones que trabajan los temas de género y raza. Una parte muy importante de su trabajo se ocupa de los asesinatos de mujeres en lugares como Ciudad Juárez, México, El Salvador o Guatemala, entre otros. Estos crímenes suelen considerarse bajo la categoría de feminicidio. El trabajo de la doctora Segato va dirigido a establecer una nueva tipificación para este tipo de delitos, feminicidio, de modo que puedan ser vistos en los tribunales internacionales de los derechos humanos.
Así que, bueno, sin más, las dejo a Gabriela y a Rita para que puedan conversar y para que todos podamos también unirnos a la conversación luego. Muchísimas gracias, Gabriela y Rita. ¿Te lo pongo aquí? Sí, sí. ¿O te lo empiezo a golpear? Bueno, en primer lugar, fuera Temer. Es un momento difícil para enfrentar un público. Estoy muy agradecida por la invitación, muy contenta de estar aquí. Pasé un día intenso y aprendí muchísimo en el día de hoy. Aprender en el buen sentido de la palabra, ¿no? En fin, estuve de acuerdo con una gran cantidad de cosas que fueron dichas y hechas aquí, y la última performance me emocionó muchísimo. Estuve en Nicaragua en el primer aniversario de la Revolución Sandinista. Vi ahí algo que posiblemente nunca fue publicado y pensé, bueno, voy a dejar, entonces ya que estoy entre artistas, puedo portarme como se me ocurra, portarme bastante mal, que me vengo portando muy mal siempre últimamente. Y se los voy a contar. Siempre quiero contar esa historia y nunca encuentro muy bien a quién, ¿no? Eso sucedió en el primer aniversario. Yo vivía en Venezuela, en una época en que no se podía vivir en mi país, Argentina. Y la presidencia de Carlos Andrés Pérez, que fue un tremendo corrupto, apoyó el sandinismo. Entonces fui con otra profesora a dar las primeras clases en las casas de cultura como antropóloga y como persona que trabajaba en Venezuela en un instituto de etnomusicología y folclore. Nos mandaron a mí y a otra profesora, ya fallecida ahora, también argentina, a dar cursos sobre archivos de cultura para las recién formadas a casas de cultura, y esas clases se daban ¿dónde? En la casa del señor. Entonces yo salía del hotel cuando no teníamos el transporte oficial, tomaba un taxi y decía a la casa del señor, la casa de Somoza, ¿no? La quinta de Somoza, el Ministerio de Cultura. Y lo que vi, le cuento a los compañeros nicaragüenses que estaban aquí, me emocionaron muchísimo porque era un país de poetas del que me enamoré perdidamente, porque todo el mundo era poeta en Nicaragua en ese tiempo. Era algo extraordinario. Cualquier persona, la más simple, abría la boca y lo que salía de esa boca era poesía. Entonces, una noche llegamos al hotel de vuelta y habían asesinado a Somoza en Paraguay. Fue asesinado por argentinos, ¿no? Bueno, había un gran tumulto, ¿no? Una gran agitación en el país porque lo habían matado. Y a la mañana siguiente, cuando hicimos nuestro recorrido desde el hotel hasta la casa del señor y llegamos a la casa, a la quinta, donde estaba naturalmente Ernesto Cardenal y la viceministra, eran los ministros y viceministra de Cultura. El árbol central de la casa, un árbol gigantesco, las raíces serían de 3 metros, estaba en el suelo. Y las raíces del árbol estaban en pie. Una de las cosas más impresionantes que vi en mi vida, era un árbol gigantesco, no sé si ¿cómo se llama estos de flores rojas? Un flamboyant, creo yo que era. Yo era muy, muy joven, naturalmente, tenía 29 años. Y fue muy impresionante porque pasó lo siguiente. Yo venía de hacer trabajo de campo en Brasil, soy argentina, pero mi tesis doctoral es sobre las religiones afro-brasileras, ¿no? Las religiones, el mundo religioso africano en Brasil. Cuando vi esto, cuando vi este árbol que había caído en la noche en que asesinaron a su dueño, o sea, la conexión mágica profunda entre los dos seres, ¿no? Pensé que era un fenómeno mágico, un fenómeno paranormal, un fenómeno de una conexión que la razón no explica.
Pero, o sea, la vida es muy, muy compleja, ¿no? No pude decírselo a nadie. Cada vez que quise decir esto, pero esto, acá hay algo espiritual, del orden espiritual. Aunque era marxista yo también, ¿no? Pero había llevado mis lecciones de la felicidad en medio de la pobreza en las regiones suburbanas de Recife, en Brasil, donde viví mucho tiempo para mi investigación de campo. Y no pude a nadie decirle que prestase atención, que ahí había algo que la razón no captura o captura de otra forma, que ahí había habido un contacto de algún orden, de otro orden, porque no podía ser que un árbol tan gigante, ¿no?, mostrase sus raíces justo en la misma noche, ¿no?, en que su dueño había sido asesinado. Entonces fue esa historia nicaragüense. Yo creo, yo tengo un vínculo con América Central, estoy muy feliz de estar aquí, soy argentina, soy sudamericana, soy andina, vivo en una comunidad andina en la frontera de Argentina con Bolivia, pero por alguna razón Centroamérica me llama. Entonces espero estar a la altura de los acontecimientos. Bueno, entonces mi exposición va a ser sobre un concepto que me vino a la cabeza no hace mucho tiempo, observando, ¿no?, los últimos momentos, o sea, la escena contemporánea. Por mucho tiempo estudié, décadas, ¿no?, la violación, la agresión por medios sexuales, más que crímenes sexuales. Tengo una gran dificultad sobre hablar de crímenes sexuales, porque en esos crímenes se confunde el móvil, o sea, la razón con la forma. O sea, entonces, prefiero, como otras autoras también, hablar de crímenes o violencia por medios sexuales, pero no con una finalidad sexual, para preservar, ¿no?, el erotismo y la sexualidad de lo que estos agresores intentan hacer, que es contaminar la vida, contaminar el placer, contaminar cualquier forma de felicidad y vínculo por medio de la violación y de formas muy crueles de tratamiento del cuerpo de la mujer o de los cuerpos feminizados. Antes de esto, permitiéndome digresiones sueltas, porque cuando estaba sentada ahí pensé, voy a ir ahí, y si estos hicieron la mala práctica que hicieron adelante nuestro, yo también voy a empezar a hablar con free streaming, voy a dar rienda suelta y hablar de ideas sueltas, pero que en el fondo tienen algo que ver. Entonces, la sexualidad, la agresión sexual tiene, nos mata, ¿no? Nos mata. Y los autores de este tipo de ataque, de este tipo de agresión, lo saben. Es como una forma de desertificar la vida vincular y la vida afectiva, ¿no? Entonces, Miguel me preguntó cómo serían, ¿no?, unas contrapedagogías de la crueldad, ¿no? Cómo volvemos a dar vida a ese desierto, ¿no?, que esa escena que se expande entre nosotros, que es la escena bélica y que desertifica el placer por medio de ese tipo de agresión y ataque. Lo que iba a decir antes es lo siguiente. En mi comprensión, los crímenes homofóbicos y los crímenes misóginos son todos crímenes del patriarcado. O sea, yo veo que son el mismo tipo de acción represora. O sea, es el castigo del patriarcado a todos aquellos que contradicen o amenazan con contradecir su regla. Por lo tanto, en mi visión, los uno, los conjugo. Los crímenes contra las personas con sexualidades no normativas y las mujeres. Creo que todos son formas de disciplinamiento, ¿no?, la disciplina del patriarcado contra todos aquellos que no asumen, ¿no?, el papel del patriarca. Por el otro lado, como estábamos hablando un minuto atrás, yo creo que, como dice Caetano Veloso, de perto ninguém é normal, quiere decir, nadie es normal de cerca. O sea, de cerca nadie es normal.
O sea, esa división del mundo entre personas heteronormativas y personas no heteronormativas ya es una trampa. Ya es una trampa. Las identidades políticas enlatadas ya son una trampa. Cada uno es uno. Y dentro de la homosexualidad, de las diversas formas, que hasta el nombre es un nombre desagradable porque es un nombre que tipifica a lo que no puede ser tipificado, existen variedades tan grandes como dentro de la heterosexualidad. Entonces, en realidad, de nuevo ahí tenemos un binarismo en la separación en dos formas de sexualidades, como si dentro de ellas hubiera cualquier tipo de unidad, y realmente no lo hay. O sea, entonces es una ficción binaria, otra más, que no vemos de esa manera, porque claro que nos ha servido la política de la identidad, nos ha servido para algo, pero tenemos que evaluar, ¿no? Si ha sido más útil, más beneficiosa o más perjudicial a nuestros fines acatar esa bipartición binaria. Entonces, vuelvo a mi categoría que ha circulado bastante, pero en muchos casos mal comprendida, creo yo, porque sobre todo he hablado de ella en un libro muy poco conocido que se editó en Puebla, que se llama Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, y que circuló muy poco, inclusive dentro del mismo México, aunque ahora va a salir por Traficantes de Sueños. En esa obra hablo, y después en varias entrevistas, de esta pedagogía que tiene que ver con lo que llamo la fase apocalíptica del capital. O sea, el capital tiene un proyecto histórico, ¿no?, apoyado en valores como la competitividad, la productividad, el cálculo de costo-beneficio, la acumulación, que es, digamos, su norte, y su consecuencia inmediata, la concentración. Y tiene una larga historia. Existen proyectos como los que Gladys hoy mencionaba, comunales, comunitarios, que son disfuncionales al proyecto histórico de la acumulación. Yo creo que el mundo hoy se divide en dos grandes proyectos, uno monolítico, que es el del capital, y el otro de las varias formas de vida comunal, comunitaria, que están presentes en nuestro continente y que agreden, amenazan el proyecto histórico del capital, a veces ni por razones inmediatamente económicas. Por razones de la estructura misma de la comunidad, como lo explicaba hoy Gladys, estoy completamente de acuerdo, porque esa estructura agrede, o sea, por su arraigo, por la reciprocidad localizada, cuerpo a cuerpo, cara a cara, que postula, que promueve, desafía el proyecto desarraigador, deslocalizador, homogeneizador del capital, que, como decimos las personas que nos gusta la perspectiva de la colonialidad del poder, es la misma historia de la modernidad. Y eso es lo que es muy difícil de hacer soportar o de soportar cuando uno dice que el ADN del Estado, el ADN de la modernidad, de la esfera pública moderna, es el ADN del patriarcado y son indisociables, y eso no se puede descomponer. La prueba es que fracasamos y fracasamos y fracasamos, intentamos tomar el Estado por formas bélicas, revolucionarias o por elecciones, y cuando pensamos que hemos tomado el Estado, descubrimos que el Estado nos ha tomado a nosotros, porque es un campo construido para su apropiación. Las élites criollas republicanas han fundado una estructura en nuestros países que ha trazado las fronteras nacionales, ¿no? Lo sentimos, es uno de sus grandes crímenes, lo ha fundado exactamente con una serie de manijas que permiten su apropiación. Es lo que estamos viendo en Argentina, en Brasil, lo hemos visto en Honduras, en Paraguay, y lo vemos inclusive en tiempos de democracia, porque quien no es élite cuando administra, cuando está en la gestión, se transforma en élite. Y ahí existe uno de los grandes equívocos, que cuando pronunciamos la palabra Estado, pensamos que es lo mismo estar en Europa, estar en América Latina, estar en India, estar en cualquier continente, y no es así. Porque una entidad, cualquier entidad se define, se concreta a partir de su contexto.
y los estados europeos no son la misma cosa, no tienen la misma arquitectura, estructura, ni relaciones con su ambiente como los estados de este mundo, del lado de acá, de estas costas coloniales. Nuestros estados nunca han perdido la relación de exterioridad con relación a aquello que administran. Basta ver una persona ocupar el balcón de recepcionista en la puerta, casi en la calle, de cualquier oficina pública y veremos que esa persona ya se comporta como alguien exterior a la gente, que está ya de afuera de la sociedad, fuera del pueblo y ve el mundo para el que trabaja desde afuera. Esa es una característica de las repúblicas criollas. Entonces, es indispensable hoy ver que justo aquella esfera en la que habíamos apostado todos nuestros naipes, ¿no? Aquel espacio, aquel campo en el que pusimos todas las fichas de nuestra lucha, que es el campo estatal, ¿no? En realidad es posiblemente el que nos traiciona todo el tiempo, por esa estructura de exterioridad y por ese carácter de apropiable con que ha sido construido, con que ha sido arquitectado desde su origen, desde los criollos fundadores. Y voy a hacer una otra digresión maleducada aquí. En esta fase de mi vida, después de haber vivido tanto tiempo, considero una vida larga, varias vidas, no una sola, criollo es para mí sinónimo de racista, misógino y homofóbico. El sujeto criollo es eso. Y nosotros en nuestros países vemos el criollo como el sujeto de la nación. Mientras el criollo es el sujeto de la nación, la mujer es la sujeta de la vida comunitaria, el emblema de la vida comunitaria. Y nuestros enemigos lo saben. Por eso la agresión al cuerpo de las mujeres, la violencia aplicada al cuerpo de las mujeres en Guatemala y en todo lugar, en las dictaduras militares, en Colombia, ¿no? Cuando se barre, ¿no? Los territorios para ahí fundar las nuevas empresas, en la mujer se agrede ese arraigo, o sea, esa forma de ser local, esa forma de vivir, de tener una facilidad para la informalidad, para la intimidad, para la proximidad, que es el know-how, que es el saber que las mujeres siempre hemos tenido, ¿no? Y que cuando la esfera pública lo desvaloriza, o sea, cuando queremos entrar y colocamos, como dije, todas nuestras fichas en esa esperanza, ¿no? De actuar, de tener los cargos, de estar en la esfera pública, lo que se nos impone es el abandono de lo que más sabemos, que es exactamente un comportamiento informal, íntimo, afectuoso, emocionado, ¿no? Y la mala práctica en la, como ven, la mala práctica que erosiona, que desmonta el mundo, es algo que las mujeres sabemos hacer muy bien. Entonces, somos mal adaptadas a un espacio como este inclusivo, ¿no? Y, inclusive. Y no tenemos que disimularlo, tenemos que manifestarlo claramente. Esa inadaptación en realidad es política, es revolucionaria y es insurgente. Y lo que hemos venido haciendo las mujeres al ocupar nuestros cargos de presidente, etcétera, es ocultar nuestra inadaptación a esa distancia, a esa formalidad, a ese espacio donde el ritual exige una apariencia, solamente una apariencia de neutralidad, ¿no? Nosotros sabemos muy bien hacer otra cosa y lo hemos venido disimulando mucho tiempo justamente en esa esperanza que hemos colocado en el Estado, en la esfera pública. Entonces, ¿qué significa en esta fase? Entonces, mi análisis va en el sentido del momento presente. El momento presente es realmente apocalíptico. Ustedes deben conocer el acompañamiento que hace Oxfam de la progresión, de la concentración de capital, haciendo investigación, levantando datos de los bancos suizos y de varias bancas del mundo, así como también los offshores, que ahora quedaron muy, muy hablados, ¿no? O sea, toda la riqueza, la capacidad que tiene de atravesar fronteras nacionales, en fin, todo lo que aparece hoy en los medios. Entonces, para Oxfam, cada año recibimos esa noticia de Oxfam de a dónde se encuentra el grado de concentración, o sea, cuántas personas tienen la misma cantidad de riqueza que la mitad,
la mitad, el 50% más pobre que el planeta. Entonces, fíjense, en 2010, Oxfam comenzó en 2009 y está en el portal, lo pueden ver en internet. En 2010 eran 280 personas que eran las dueñas de la mitad más pobre del planeta. En 2015, ¿cuántas fueron? Fueron 62. La velocidad con que el atesoramiento, con que la concentración de la riqueza caminó en estos últimos 5 años, es absolutamente asustadora. Entonces, no nos encontramos más hablar de desigualdad como hablábamos en los años 70, o sea, el vocabulario antisistémico de los años 70, ¿no? El tema era la desigualdad. Hoy hablar de desigualdad es perfumería, o sea, es poco. Lo que estamos hoy es en un mundo ¿de qué? De dueños, o sea, de dueñida, de lores, ¿no? De lordship. O sea, hay una especie de refeudalización en los aspectos malos de la época feudal, porque hubo otros aspectos que no eran todos los sombríos con que la modernidad los representó, pero en los aspectos más tenebrosos del tiempo feudal estamos de nuevo en algo muy semejante, que es un mundo de dueños, dueños de la vida y de la muerte. Entonces, me he preguntado, ¿no? ¿Cuál es la personalidad modal, o sea, la personalidad funcional? Volviendo a ese tema de la funcionalidad y la disfuncionalidad con respecto al proyecto histórico del capital. ¿Cuál es la personalidad conveniente? ¿Qué estructura de personalidad le conviene a estos dueños? O sea, a estas personas que se están adueñando progresivamente de territorios que todavía no habían sido adueñados. Y ahí viene descubrimiento que hice muy recientemente. Se me ocurrió primero en Guatemala, cuando elaboré el peritaje, uno de los 14 peritajes que se hizo para el último tribunal. Pero luego, recientemente, en la costa pacífica colombiana, en Buenaventura, donde se está construyendo el ombligo del Tratado Transpacífico, donde las comunidades están siendo barridas por una crueldad espectacular, ¿no? Las mujeres ahí dicen, a nosotros nos mata el desarrollo. Es exacta, esa frase es sintética y exacta. A nosotras nos mata el desarrollo. Entonces, tanto en Guatemala, de una forma todavía incierta, pero este año en la costa pacífica, me di cuenta de lo siguiente, la conquista nunca terminó. O sea, nos contaron en el colegio que el proceso de la conquista un día se terminó y después pasó a ser colonia y después pasaron a ser las repúblicas. Pero estamos hoy en este mundo de dueños siendo espectadores del proceso de conquista bajo nuestros ojos, ¿no? En una serie de lugares, posiblemente en todos los países de nuestro continente, en Chile con el sur mapuche, ¿no? En Argentina con la lumbrera, con espacios mineros, con las salinas grandes que son la continuación de Uyuni, de Bolivia, ¿no? En Bolivia, con los lugares de la minería y del litio, Uyuni y el Salar. En Brasil, con los espacios amazónicos. ¿Dónde? Eso es conquista. Con las mismas formas de crueldad y las mismas formas, y las mismas formas de hacer correr a la gente de su tierra, ¿no? Estamos frente a un permanente proceso de conquista que nunca terminó. ¿Qué tipo de personalidad es necesaria y funcional a un proceso donde la crueldad es indispensable, ¿no? Para tomar las últimas tierras, los últimos territorios, en ese proceso que los autores llaman de la acumulación que todavía continúa, ¿no? La acumulación por despojo, de la misma forma justamente que en tiempos de la conquista, que en tiempos de Potosí, ¿no? Marx dice, y otros autores también, que no hubiera sido posible el capitalismo sin Potosí, sin las minas americanas, sin la acumulación originaria, sin esa acumulación inicial por despojo. Y hoy estamos en una fase de la conquista continua donde el despojo que produce acumulación todavía está en curso. Esa personalidad es una personalidad de estructura psicopática,
¿Cómo es una personalidad de estructura psicopática? Es una personalidad que no tiene vibración con el sufrimiento de los otros. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se educa? Porque entiendo hoy que se puede, que hay una pedagogía que genera personalidades psicopáticas y es una pedagogía de la crueldad. O sea, volviendo la crueldad cotidiana, el arbitrio, la crueldad arbitraria, y por eso sobre el cuerpo de las mujeres y de los niños, cuando estaba escribiendo mi ensayo sobre Ciudad Juárez, hubo un momento en que se me pusieron los pelos de punta, pues ya estaba bastante alterada por las historias que me contaron en Ciudad Juárez para aquella década, ¿no? De los años 2000. Y hubo un momento en que estaba diciendo, esto es un lenguaje, la espectacularización de la violencia es violencia expresiva que muestra control jurisdiccional, control territorial, la crueldad sobre los cuerpos es no una consecuencia de la impunidad, sino lo que produce y reproduce la impunidad. O sea, la impunidad es una consecuencia de este espectáculo de jurisdicción, de soberanía territorial, de soberanía jurisdiccional sobre un territorio central para el atravesamiento de cuerpos, de drogas, de capitales en la frontera norte mexicana, que es en la frontera norte continental. Esa frontera no es solamente la frontera norte de México, es la frontera norte de todos nosotros con el otro lado del mundo, ¿no? Entonces, a través de los pactos de silencio, la espectacularización de la impunidad, el lenguaje de impunidad que es la crueldad aplicada a cuerpos que no son de mi antagonista armado, que no son del soldadito de la mara enemiga, de la mafia enemiga, del grupo sicario enemigo, pero son mujeres, es un espectáculo de crueldad arbitraria. O sea, cuando pasa a la opinión pública, es muy distinto decir que maté al mafioso de la gang vecina que decir que maté a una mujer con saña, con crueldad, deshice su cuerpo con violación multitudinaria, en fin, sin detalles. Al decir eso sobre alguien que no representa el antagonista, que no representa a mi enemigo, la opinión pública cae en una especie de perplejidad. Es un acto ininteligible y es la exhibición de la crueldad pura por sí mismo y y para su propio fin. O sea, es una exhibición de una ausencia de límites y de una impunidad garantizada. Entonces eso causa miedo y causa que la gente se desbande, ¿no? Se asuste, se vuelva absolutamente dócil. Y cuando lo estaba escribiendo, estaba hablando de este lenguaje estabilizado, yo digo, es un lenguaje que se ha estabilizado y se ha estabilizado para decir algo, para atravesar un mensaje a todos, a toda la sociedad, inclusive a aquellos funcionarios del Estado que todavía tienen un comportamiento honorable y ético. Entonces, aquí habla un segundo Estado, aquí habla un grupo de personas que tienen una gestión de la vida, una administración de la vida que depende de la exhibición de la crueldad. Y cuando lo escribí me asusté y dije, podría pasar con los niños, esto podría pasar también con los niños. Ayotzinapa, ¿no? Y otros casos que he venido siguiendo después, donde uno ve que en realidad la impunidad, lo que hay ahí es un espectáculo de impunidad, que es absolutamente indispensable para decir que estamos en un mundo de dueños. O sea que el Estado, en realidad, algunos tiene un pacto mafioso, ¿no? Y que no va a colocar límite, ¿no? A la acción de estos dueños, porque estos dueños, muy probablemente el poder no puede ser observado, es imposible observar el poder. Podemos generar modelos, discursos de explicación para comportamientos dispersos, ¿no? Que aparentemente son ininteligibles, que no tienen sentido,
y podemos decir, bueno, pero todo esto se dirige a un proyecto. Lo que está por detrás es, tiene un sentido, encontrar el sentido que se esconde detrás de comportamientos fragmentarios y dispersos, observables, que los medios hablan, en fin. Pero, entonces, observar ese, los pactos del poder no es posible. El poder, el mayor recurso, el mayor elemento del poder, táctica, método del poder, es el secreto de lo que pactan aquellos que tienen esta dueñidad corporativa que es el presente del mundo. Entonces, para simplificar, porque habría muchísimas cosas más para decir, pero prefiero abrir para una conversación, la pedagogía de la crueldad es aquello que hace que la gente se acostumbre a un mundo donde la crueldad sin límites es posible y es la forma de gestión. O sea, donde una esfera paraestatal se expande y que ya no es la esfera paraestatal como la época de las dictaduras militares, de unos señores con uniforme, con charreteras, con cargos militares que daban un golpe. Eso lo escribí hace 3 años, estoy viendo suceder, es muy impresionante lo que me pasa. Si ustedes, está en internet, es accesible el PDF, las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Entonces, este golpe a la democracia viene desde otro lugar. ¿Por qué? ¿Y por qué viene desde otro lugar? Viene porque los procesos de acumulación criminal en realidad no son marginales a la economía. O sea, otra de los binarismos equívocos a que nos apegamos es que existen en el centro de las noticias y en el centro de las cuestiones la política, la economía, la sociedad, la salud, los temas del centro. Y luego, por ejemplo, en los periódicos están las páginas policiales como algo marginal, ¿no? El tráfico, en fin, varios tráficos, no solamente un tráfico, pero el tráfico de drogas es importantísimo. En los años 80 el tráfico de drogas arrojaba una riqueza igual a todo el comercio del petróleo en el mundo. Eso lo dice Mariano Castells en el último volumen de Milenio, hablando de la reunión de la ONU para el crimen organizado, que creo que fue en 1989, donde se arroja ese número. O sea, estamos frente a un crimen que produce acumulación de capital. O sea, no es un crimen como lo representamos y los medios favorecen esa representación en el imaginario colectivo de una gente mal vestida, pobretona, en las favelas, en los lugares marginales de las ciudades, gente no blanca, gente pobre. No, el tráfico es capital, es gran bulto de dinero, ¿cierto? En ese libro cito, por ejemplo, un attorney general, un fiscal general de los Estados Unidos, no digo el nombre, pero en la publicación de Traficantes de Sueños escribí su nombre, que dice al New York Times que los Estados Unidos no pueden auditar los grandes bancos por lavado de dinero, porque haría desequilibrar toda la economía norteamericana. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nuestro continente tiene esta inclinación. O sea, del polo sur al polo norte se deslizan caudales y caudales de dinero hacia allá y no son auditables, ¿no? Según este attorney general, este fiscal general de la República. O sea, es un dato importantísimo. Y también el otro dato importantísimo es un dato que dice a uno de los periódicos, al jornal O Globo de Brasil, una de las grandes autoridades de la Policía Federal Brasilera, cuando dice, en los días de hoy, ninguno de los lados de la política, ninguno de los sectores, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, puede ir a una elección democrática, a una elección republicana, sin contar con fondos no declarables. Ahí entonces tenemos el cuadro completo. Tenemos las finanzas, el capital, con un lado a la luz del día y un lado oscuro, un lado no declarable, pero acumulación al fin, capitalismo al fin. Posiblemente en las mismas cantidades que el capital declarado. Y tenemos la política agarrada por las piernas, o sea, tenemos también la política en supuestas democracias,
controladas por ese mismo capital, que coloca un límite a la voluntad política real de organizar, de limpiar el mundo de todo lo, de la violencia que nos aflige. ¿Dónde se expresa ese poderío? ¿Dónde se expresa? Porque la ley, o sea, el control de la propiedad, la protección de la propiedad, la luz del día, es una protección de la propiedad que se expresa en la ley, en el discurso jurídico. ¿Dónde se expresa el control sobre la propiedad, el control sobre cada vez sectores crecientes, ¿no?, de la vida en nuestros países, en eso que en mi libro le llamo de la segunda realidad? Se expresa por medio de la crueldad, ¿no?, en la exhibición y la espectacularización de un control de la vida, ¿no?, de una gestión de la vida, ¿no?, que pone límites, que fuerza a las personas a hacer lo que los dueños quieren por medio del terror. Entonces, esto es un diseño que explica algunos de los comportamientos y algunas de las noticias que leemos en los medios. He sido muy esquemática al decirlo. Y la pedagogía de la crueldad es con la cual contribuyen muy especialmente los medios, es el acostumbrar a las personas a que la impunidad, la crueldad sobre cuerpos indefensos de niños y mujeres, o sea, no cuerpos armados, no cuerpos bélicos, ¿no?, está ahí, es posible, y producir sujetos cuyos umbrales de empatía son bajísimos. O sea, producir una ciudadanía no empática. Eso me hace acordar a Hannah Arendt cuando ella hace en los prenuncios del nazismo, en sus orígenes del totalitarismo, en el tercer volumen, ella dice que sujetos solos son distintos a sujetos aislados. La diferencia que ella establece entre el aislamiento y la soledad es muy, muy importante. Entonces, ese sujeto insensible al sufrimiento del otro, no vincular definitivamente, es un sujeto que está siendo creado en ese nido, en ese huevo de la serpiente, ¿no? La gran película que habla de todo esto, ¿no? El nido de la… Ay, me olvidé. ¿El nido o el huevo de la serpiente de Ingmar Bergman? El huevo de la serpiente, ¿no?, está siendo incubado y es el huevo de una ciudadanía, de un mundo de gente sola, aislada, incapaz de sentir el sufrimiento del vecino. Estas son las personas, estos son los sujetos que sirven, y lo vemos todos los días, que sirven a los dueños, o sea, que sirven a la expropiación, que sirven al proyecto histórico del capital. Esa es la pedagogía de la crueldad y se hace conspicua, se espectaculariza en aquellos cuerpos sobre los cuales cuando se lanza no hay explicación, es ininteligible. Entonces, con eso dejo y podemos conversar, ¿no? Porque es la pauta que me echo. Paso a comentar. Yo no tengo esa respuesta. Bueno, primero quiero agradecerle a Miguel López, a todo el equipo de Teorética por invitarme a esta actividad y a compartir mesa con una persona a la que quiero mucho y admiro profundamente, que es Rita Laura Segato, y a quien leemos en mis cursos, y ahí están algunas de mis estudiantes que vinieron, ahí los veo, ahí atrás, y que han trabajado con estas reflexiones. Yo quisiera, antes de hacer un par de preguntas, comentar sobre lo que, bueno, Rita acaba de exponer y es sobre lo que viene trabajando en los últimos años. La relación entre la crueldad y la destrucción de la comunalidad, ¿verdad? Y justo en resonancia con lo que acabas de decir sobre lo que ya advertía Hannah Arendt. Pero quisiera llevarlo a un lugar, digamos, tal vez poco discutido en esferas como esta, y es que quiero colocar esa, digamos, nota de rareza, si es que es rareza,
pero para que veamos hasta dónde puede llegar esta destrucción de los bienes comunes y esta destrucción de la posibilidad de entendernos como pertenecientes a algo común. La destrucción de los bienes comunes está llegando a un nivel molecular, y no lo digo metafóricamente, no digo molecular en lenguaje posmo, es literal. Estamos, digamos, en una era en la que ya es perfectamente apropiable a través de los mecanismos jurídicos del capitalismo contemporáneo, es perfectamente apropiable la información de nuestro código genético, ya es apropiable desde los 90 hasta la fecha. Sí, apropiable nuestros genes, son apropiables todas las fuentes, todos nuestros tejidos están siendo apropiados, o sea, ya eso sucede, es noticia vieja, sin embargo, no lo discutimos. Y yo quiero como colocar esto sencillamente para que nos demos cuenta de la contradicción entre el lenguaje de la modernidad, lo que hablábamos hace un rato tomando café, por ejemplo, decir que el genoma humano es patrimonio intangible de la humanidad. Entonces UNESCO anda diciendo que, ¿verdad?, el proyecto genoma humano es el patrimonio de la humanidad. Pero eso es falso, eso es falso. Ya en este momento podemos decir, me voy a arriesgar a dar un dato desactualizado en realidad, pero debe ser más, el 30% del genoma humano está patentado. Para acceder a través de tecnologías a la información de nuestro genoma, hay que pagar unos precios estratosféricos, irrisorios, ¿verdad? Para saber cuál es la información que me constituye como corporalidad. Y entonces esto a mí me sirve ahora sí de metáfora para ilustrar lo que Rita comentaba y va en resonancia con lo que Gladys ha trabajado desde hace mucho tiempo. ¿Hasta dónde puede llegar la lógica de la acumulación por disposición? Hasta el nivel de que no nos demos cuenta que nuestros propios cuerpos pueden ser subdivididos en partes que pueden ser apropiables y que lo que se genera dentro de nuestros propios cuerpos también puede ser apropiable. Una cosa es tener un discurso celebratorio en la lógica de los derechos humanos, de la democracia liberal, porque ya finalmente en Costa Rica podemos tener fecundación in vitro, por ejemplo. Y otra cosa es entender cómo eso funciona en la India, donde hay mujeres cuya única posibilidad de trabajo remunerado, que sería el ideal de la modernidad, ser sujetos que pueden ganarse la vida, ¿no?, a través de un trabajo, es ser contratadas para ser gestantes por alquiler. Gestantes, sí, desarrollan el proceso de gestación para otras personas. Entonces, estas mujeres en la India son parte de un eslabón en lógica de línea fordista de producción, y su trabajo es estar preñadas cada año. ¿Y quiénes son los contratantes? Parejas del mismo sexo, en este caso estoy hablando específicamente de hombres, parejas de hombres homosexuales, pero que en términos de su pertenencia de clase son privilegiados, ¿verdad? Entonces, no sé, son ciudadanos europeos o son ciudadanos de Estados Unidos que pueden ir hasta la India a contratar este servicio donde todo el mundo gana un montón de plata, los médicos, todos los que tienen el control, excepto las mujeres que desarrollan este proceso de gestación, que lo son las que menos ganan. Es decir, hasta a ese nivel estamos llegando y parece a veces como ciencia ficción, pero eso tiene que ver con la destrucción de la lógica de la comunalidad y tiene que ver también con estas nuevas pedagogías de la crueldad. De repente lo que se espectaculariza se naturaliza. La saturación de la crueldad, de las escenas de crueldad a través de los medios de comunicación o a través de estas prácticas que estoy diciendo, de que sea absolutamente legítimo que el trabajo de una mujer, de la misma manera en que puede ser el trabajo, por ejemplo, de las perras de raza en los criaderos, sí, es exactamente el mismo trabajo.
es el trabajo de producción de crías para un objetivo de orden comercial. Cuando eso se espectaculariza y se normaliza, se saca del terreno de la discusión de lo ético-político. ¿Sí? Si está naturalizado, si está normalizado, ya no ejercemos una lectura crítica sobre eso que está sucediendo. Ya no tenemos capacidad para mostrar algo no solo de empatía, sino de indignación. Y ahí es a donde yo quisiera llegar para preguntarle a Rita. ¿Cómo algo que ha sido fundamental para la supervivencia de nuestra especie, que es leernos en el dolor del otro, poder entender a través de diferentes mecanismos cuando observamos a otro como sujeto doliente, como sujeto vulnerable, y es no solo reconocer que está dolido, sino vernos en ese cuerpo dolido como cuerpo probablemente doliente, claro. ¿Cómo hace? Eso es lo que ha destruido la pedagogía de la crueldad. Esa posibilidad. Entonces, ¿qué? Exacto. Entonces, ¿cómo recuperar esa posibilidad de entenderme como cuerpo vulnerable y probablemente doliente y necesitado, pero en ese sentido también gozoso, cuando veo al otro como sujeto necesitado y vulnerable? Y ahí entonces yo te lanzaría esa. Claro, que en esta división que hago de una manera un poco esquemática, pero entre el proyecto histórico del capital y los proyectos históricos de las comunidades, se ata con lo que estás diciendo. El proyecto histórico del capital es el proyecto del mundo cosa, o sea, de las cosas, donde la centralidad de la vida está en las cosas y los cuerpos son transformados en cosas y la propia vida se vuelve cosa, ¿no? La tierra, recurso, ¿no? La semilla, cosa, el todo cosa, ¿no? El mundo, yo le llamo esto el mundo cosa. El mundo comunal, como decía hoy Gladys, es el mundo relación. O sea, en el centro del proyecto está continuar en relación, aún con conflictos, aún con divergencias. Y me encantó una cosa que Gladys dijo hoy. Yo vivo en una comunidad en el norte de Argentina, en la frontera con Bolivia. Aun cuando a alguien no le guste a uno, uno tiene que convivir con ese alguien. O sea, en la vida comunitaria, en la vida de la familia extensa, no son todos rosas. No es que sea una vida sin conflicto, pero la relación, incluyendo la relación conflictiva, es el centro del proyecto. O sea, permanecer en relación. Entonces, lo que estamos viendo es que la pedagogía de la crueldad nos entrena para el mundo cosas. Yo no lo llegué a decir, pero está. Por ejemplo, estuve en estos últimos años en unas 3 reuniones sobre, no es mi tema, sobre migrantes, sobre migraciones, donde vi una cantidad de películas y escuché una cantidad de testimonios de migrantes que toman el tren La Bestia, o sea, de México, que va a toda América Central y gente de América del Sur también, toman La Bestia, intentan ultrapasar. Hay una película que se las recomiendo, extraordinaria, llamada Purgatorio, no sé si la conocen, fantástica, que son 3 sujetos que están frente al muro, o sea, a la reja que divide Estados Unidos con México, próxima a Tijuana. Entonces son 3 personas que han tomado el tren y han llegado hasta ahí y todas han repetido ese viaje varias veces. Y están en la reja de una forma que evoca a la serie de los zombies. No sé si vieron que, y el cine es realmente, el cine va tematizando la realidad de una forma impresionante. Ustedes han visto los seriados que están ahora circulando sobre zombies que vienen de películas que fueron de cine originariamente. O sea, el mundo de unos seres que quedan como presos a una reja queriendo la vida, o sea, queriendo la cuando esa vida es la apropiación de la sangre del otro, ¿no? El comer la sangre del otro, el caso del vampirismo. Entonces, a lo largo de estas tres conferencias que fui escuchando a migrantes y viendo películas, etc., yo llegué a una conclusión, siendo que no soy especialista en este tema, a una conclusión personal, que es la siguiente. No es el factor de la expulsión lo que hace que esas personas dejen sus países, sus comunidades, sus territorios. Hay ciertamente factores de expulsión, pero parece haber algo que los chupa, una especie de gran aspiradora que los absorbe, los succiona y los lleva para allá, y que son
son las cosas. Ellos van hacia el mundo donde las cosas están. Entonces toman el tren, se caen del tren, les amputan una pierna, pierden un brazo, todas las mujeres son violadas, los hombres son secuestrados, son esclavizados, son puestos a trabajar del lado mexicano o del lado norteamericano porque hay trabajo esclavo hasta en el estado de Nueva York. Pierden años de vida, los devuelven y vuelven a subir a la bestia. ¿Qué fenómeno es ese? ¿Qué fenómeno es ese de nuestro tiempo sino algo que muestra que el mundo de las cosas nos está chupando? Y que somos como zombies, si nos percatamos, ¿no? Pegados a la reja, queriendo entrar a aquello que promete darnos vida y que son las cosas. Entonces, ese es el proyecto histórico del capital, es el proyecto donde los cuerpos mismos necesitan ser transformados en cosas. Y para eso se demanda una extraordinaria insensibilidad. Ahí estaría el papel del arte, pero mi contribución aquí, porque la estuve pensando cuando me convidaste, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo volvemos? ¿Cómo nos desvencijamos, ¿no? de esa gran aspiradora universal que nos chupa a todos, ¿no? Porque el deseo no se puede modificar por decreto. Es imposible, sino a partir de ahora no compro más nada, no existe. Todos los boicots que se han intentado cuando la invasión de Irak, cuando Israel con Palestina, se han intentado boicots, fallan porque no se puede uno por decreto alterar de un día para otro la forma en que vive. Entonces, ¿cómo modificamos esa sentimentalidad, ¿no? ¿Cómo volvemos, ¿no? al placer de lo relacional, ¿no? ¿Cómo salimos? Eso es algo que desarrollo en un texto, no hay tiempo ahora para explicarlo, ¿no? De la pornografía al erotismo, que solo comprendí su diferencia radical entre pornografía y erotismo cuando entendí más profundamente el ojo indígena. O sea, yo creo que en el ojo indígena hay erotismo, pero no hay pornografía porque no hay relación de exterioridad, no hay cartesianismo. El cartesianismo es pornográfico. O sea, cabeza, cuerpo. La ciencia es pornográfica. Todo lo que objetifica, todo lo que crea cosa, todo lo que construye cosa es pornográfico. No hay tiempo para explicar ese argumento, pero se los dejo. Entonces. Cuando vemos, por ejemplo, los vasos mochicas peruanos, ¿no? que son... O el Kama Sutra indiano, ¿no? Estamos frente a erotismo. O sea, ahí no hay más que el gozo, el placer, mejor que el gozo, ¿no? de los cuerpos que se entrelazan, que se penetran, que se gustan, que disfrutan la relación. En la pornografía no hay eso. Hay un ojo sujeto y una cosa, ¿no? y un cuerpo a ser consumido. Pornografía, violación y consumo son tres términos profundamente asociados. Entonces, bueno, son ideas lanzando aquí. Entonces, yo creo, tendría que explicar un poquitito más, no sé. ¿Cómo creo que esto puede ser uno de los caminos para el desmonte del mundo cosa y de nuestra succión por las cosas? ¿Cómo recuperar la intimidad? Entonces, en uno de los análisis míos sobre el proceso de nuestro continente que ha transformado la vida, el mundo aldea, como lo llamo, casi un tipo beberiano, ¿no? un tipo ideal beberiano, el mundo aldea, o sea, el mundo donde la gente todavía tenía en el centro de su vida la relación y el proyecto de seguir en relación. ¿Qué pasa cuando esto es colonizado? O sea, y en Brasil es un país donde este proceso puede ser visto porque hay inclusive hasta hoy 60 comunidades, 60 aldeas, por ejemplo, que tienen un cordón de aislamiento, no sé lo que pasará ahora, y no tienen contacto con el mundo de blanco. O sea, no están incluidas en el universo nacional y han sido protegidas de esa inclusión. Y hay más de 200 pueblos, hay muchísimas lenguas, o sea, no es el país que tiene más proporción de pueblos con relación a la población total del país, de la nación, pero sí donde hay más pluralidad de pueblos, más pluralidad de lenguas, en fin,
en el enorme, gigantesco territorio, en Amazonas también, lugares muy, de muy difícil acceso. Entonces, ¿qué pasa? Y eso sí lo he acompañado durante más de una década en los talleres de la Fundación Nacional del Indio con las mujeres, y he ido recogiendo los relatos y escuchando a las mujeres hablar de su vida a lo largo de 12 años. Entonces, el frente estatal es un frente permanentemente colonial, o sea, él lleva los recursos, él lleva los servicios del Estado, la presencia del Estado con sus beneficios modernos, y ahí me fui dando cuenta que la modernidad va entregando con una mano lo que ya retiró con la otra, lo que ya deshizo, lo que ya rompió con la otra. Entonces son, mismo el discurso de los derechos humanos, son beneficios en realidad paliativos de un daño ya introducido, de rupturas, ¿no? De rupturas comunales. Y entre esas rupturas lo que ha pasado es la transformación de lo que era el espacio de los hombres, jerárquico, más prestigioso, con mayor autoridad, la comunidad es jerárquica, en, por lo menos de mayor o menor medida, pero tiene un discurso jerárquico, pero ahí hay la posibilidad de la pluralidad de mundos y de los tránsitos. O sea, entonces, el hombre en su espacio masculino de la política, los parlamentos entre casas, entre aldeas, y luego más tarde con la presencia del colonizador o con la presencia del Estado Nacional, la interlocución con el Estado, con la administración central, y las mujeres en su espacio habitado por toda la comunidad, no privado, no íntimo, el espacio doméstico. Lo que pasa, el drama de nuestro continente es el proceso de criollización. No, yo, perdóneme, pero no tengo dudas sobre esto. O sea, el paladín de nuestra república es el criollo, por lo menos en Argentina, tan cantado, y en los otros países, con diferencias, claro. Por ejemplo, en Brasil la noción de criollo no puede ser reproducida o traducida fácilmente. En fin, la ladinización, en fin, las varias formas de transformación del sujeto hombre de esas comunidades, que es el sujeto bisagra, o sea, porque es el sujeto, si no hubiera habido un patriarcado originario, o sea, esa es una gran discusión en el feminismo, si no hubiera habido algún grado de desigualdad patriarcal en las sociedades precoloniales, no hubiera sido posible la conquista. Porque la conquista fue posible mediante la captura de los hombres por la masculinidad blanca y su acriollamiento. O sea, eso lo vemos porque el proceso colonial en Brasil está bajo nuestros ojos. O sea, yo he visto el frente estatal, el frente de la ciudad, de la ley, del discurso moderno, de la igualdad, expandirse hacia lugares donde no se hablaba portugués. Donde, entonces, he visto junto con eso el empeoramiento de la violencia contra las mujeres. Y he visto a los caciques decir, por ejemplo, pero esta mujer le están pegando, su marido está... Y el cacique decir, bueno, pero es la familia de ellos. O sea, ese momento de transición en que el ojo comunitario, el ojo comunal, no puede más proteger a las personas, aunque sea jerárquico, no está mirando. Entonces teníamos, de una forma esquemática, un espacio de los hombres y un espacio de las mujeres. El espacio de los hombres se transforma ¿en qué? En la esfera pública. Esa esfera pública tiene el ADN del patriarcado, ¿no? Es el Estado, y tiene los rituales de la masculinidad como su parte de su genealogía. ¿Y qué pasa con el espacio doméstico? Se privatiza, se transforma en un espacio de la intimidad. O sea, cuando anteriormente era transitado, atravesado, tenía su propia politicidad. Al hacer esa transmutación de espacio público en esfera pública englobante, donde un sujeto masculino que era hombre con minúscula se transforma en un sujeto masculino, hombre universal, con mayúscula, que representa a todos. Y quien no hable su lenguaje, quien no consiga travestirse para adaptarse a la forma en que él habla, no podrá enunciar un discurso político. Será residuo, como nosotras las mujeres y todos los que somos disidentes, no conseguimos normativizarnos, somos ese resto, ese residuo que no consigue hablar ahí, que no consigue
hacer política, que no consigue participar de la política como debe ser. Entonces, somos la minoría. Ahí tenemos la binarización del mundo, en un mundo de la política, del sujeto político, de la esfera pública y de los temas de importancia universal e interés general. La política, la economía, la sociedad, mundo, los temas de los periódicos, los temas de los ministerios, etc. Y los residuos, los temas minorizados, residualizados. El feminicidio, la violencia contra las mujeres, la violencia homofóbica, ¿no? Las personas que tienen alguna deficiencia, todo ese residuo en realidad minorizado, yo creo que esa estructura binaria es lo que tenemos que combatir. ¿Cómo? Porque esa estructura binaria está relacionada con lo que estaba explicando un momento atrás, ¿no? Del mundo cosa, ¿no? El mundo, la modernidad es un gran productor de anomalías, es anomalizadora, todo lo que no puede ser procesado y digerido por el referente universal, ¿no? Traducido a lo que puede ser representado ahí en la esfera pública, pasa a ser anomalía, residuo de la política, o sea, resto de la política. Y eso creo que está en la experiencia de todos nosotros, por lo menos está claramente en la mía. Por el otro lado, el espacio doméstico se privatizó, como explicó, se transformó en un espacio sin valor político, despolitizado. O sea, sin la politicidad que él tenía en el mundo comunal, comunitario. Y yo creo que es de la repolitización de ese espacio doméstico, de su cultura, que es, hace parte de la historia de las mujeres, que ha sido siempre, las mujeres musulmanas han hablado de esto también, es el, como dije antes, el know-how femenino, ¿no? El mundo de la gestión de la vida. Es de ahí que ya estamos viendo que están viniendo las políticas que van a realmente transformar y reencaminar la historia. No es del Estado. El Estado en todos sus intentos ha fracasado. Es de esta retomada de un tejido, de una relacionalidad, de una particularización del espacio de la política y, digamos así, universalización del espacio de la vida doméstica de las personas. Quisiéramos abrir a preguntas, comentarios. Creo que es un privilegio tener a Rita, así que levanten la mano. Bueno, ahí vi una. Yo quería hacer un comentario nomás antes de pasar a esto, porque de verdad creo que los conceptos que estaba colocando Rita son profundamente iluminadores y son iluminadores también en el sentido de pensar la práctica cultural y artística del momento presente, ¿no? De hecho, esta tensión que decía Rita entre el mundo cosa y el placer de lo relacional, creo que justamente en esa tensión, en esa especie de colisión, es donde se está jugando la vida del arte hoy por hoy. Y me parece muy interesante la pregunta sobre cómo recuperar ese placer de lo relacional, como dice Rita, y pensando, por ejemplo, en lo que hizo Operación Queer, esa voluntad de recuperar la dimensión erotizante, la experiencia y el vínculo social, ¿no? O sea, justamente cómo está nuevamente el placer de lo relacional o cómo está presente en los proyectos de experimentación educativa que ha hecho Patricia o que han presentado ahora también Lucy Argueta y Lesa Rodríguez, nuevamente cómo se recupera ahí el valor, el placer de lo relacional frente a la idea del mundo cosa, ¿no? De verdad que creo que es bastante, bastante complejo. Y también creo que coloca la pregunta, y que es una pregunta que nos debemos hacer todos los que de alguna manera participamos en el mundo de la cultura y del arte, ¿cuáles son las formas de producción cultural, ¿no? Las formas de producción de valor, ¿no? De esos materiales que estamos haciendo? Porque creo que justamente ahí entra esa tensión entre, nuevamente, el mundo cosa y el placer de lo relacional, está en juego una especie de desplazamiento, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también con oponerse un poco a esa especie de consenso legitimador que dice que las formas de producción de valor material,
de la cultura y el arte están sustentadas en la lógica de la escasez, que es nuevamente, digamos, pensar en justamente lo que hace el capital en términos de pensar que el valor de las cosas está en función de que existan pocos ejemplares, que exista uno solo, ¿no? Y yo creo que eso es bien complejo porque en gran medida el mundo del arte es ese otro mundo cosa, ¿no? Que está absorbiendo. Yo creo que ahí la pregunta es cómo podemos hacer una especie de desplazamiento político, ¿no? Social, epistémico, que tiene que ver con pasar de las lógicas de la propiedad a la lógica del acceso, ¿no? Y yo creo que nuevamente está la pregunta de Gladys, de alguna manera, sobre lo comunal, es decir, nuevamente, ¿no? Cómo construimos experiencias colectivas que nos transformen, ¿no? A todos, ¿no? Y que no estén ancladas en esta, digamos, en esta producción estricta, material, mundo cosa, nuevamente. Rita, ¿tú querías decir algo? Sí, quería responder rápidamente. Yo creo que la clave está como los jóvenes que presentaron la performance aquí, en la imperfección. O sea, en lo que la modernidad no permite, el mundo cosa no permite, es el ensayo. O sea, la oposición entre proceso y producto, ¿no? Valorizar más el proceso, ¿no? Que el producto. El proceso es vincular, el producto ya no. Y el proceso es imperfecto. Entonces, eso que algunos autores de la crítica postestructuralista llaman de la mala práctica, ¿no? La mala performance, la performance equivocada, es lo que debemos hacer. Es lo que debemos hacer. Bueno, había una pregunta por ahí, voy a pasar el micro. De repente, Paula, me ayuda. Gracias. Sí, buenas. Escuchando como los comentarios, me fue inevitable hacer una asociación que para mí fue como bastante impactante de pensar en Vigilar y Castigar de Foucault. El inicio de Vigilar y Castigar con lo que Foucault inicia el texto es con un relato de un tal Damien, no sé si recuerdo bien el nombre, pero la cuestión es que es un suplicio público, una tortura pública, un espectáculo, digamos, esto que estamos hablando, una espectacularización del poder soberano, ¿sí? Por sobre los cuerpos, donde Damien es absolutamente torturado. De hecho, leer ese relato es absolutamente intenso, por decirlo de alguna manera. Y lo que me lleva a pensar esto es que supuestamente nosotros pasamos del poder soberano, ¿verdad? De este poder de un absoluto que ejerce sobre los cuerpos de manera así directa y lo espectaculariza, que supuestamente pasamos después al poder disciplinario y después al poder de control, diría Deleuze, y al biopoder y toda esta cuestión. Pero en realidad, o sea, lo que ustedes me llevan a pensar con esto de la pedagogía de la crueldad es que estamos como, o sea, todavía con cuestiones, entre comillas, muy primitivas y bastante de una agresión exacerbada sobre los cuerpos. Esto de la tortura, del genocidio, de los desaparecidos, son exposiciones muy fuertes de los cuerpos. No hay un poder sutil como se piensa en el poder disciplinario, por ejemplo. Entonces, esto de Damien me lleva a pensar en esto, me lleva a pensar en la pornografía, utilizando el concepto pornografía de la crueldad, me lleva a pensar en cómo esta espectacularización funciona como una pedagogía, y a lo que quiero ir con esto es que en realidad lo que me quedé pensando y lo que realmente acaba como de, y quiero compartir, es que la pedagogía sí es de la crueldad, pero más que de la crueldad es una pedagogía de la segregación, es decir, una pedagogía que separa, que margina, que expulsa, que desarticula, y que por ende lo que busca es una dominación por la segregación, ¿verdad? Eso en contraposición a lo que usted ha estado denominando como comunidad y como aldea, ¿verdad? Entonces, esto lo que instaura las segregaciones son los binarismos, ¿verdad? Entonces, volvemos aquí, bueno o malo, el que debe ser expulsado de la comunidad, el que debe ser, no sé, con los migrantes es muy claro, ¿verdad? De quiénes son los que están invadiendo, porque hay todo un discurso belicoso alrededor de eso, ¿verdad? Que somos invadidos, que tenemos que resistirnos, que tenemos que
Entonces, después de este rodeo, yo quería preguntarle a Rita, realmente como que desarrolle un poco más algo de esta idea que vos decís de, sobre el cómo, porque claro, volvemos a lo propositivo, ¿verdad? Donde sí es importante como señalar todos estos puntos que hemos estado hablando, este apocalipsis que Rita menciona, o estado como crítico de las cosas actualmente, pero sí me gustaría pensar un poco más allá y en el cómo, ¿verdad? No como una respuesta absoluta, porque evidentemente no existe, pero sí como cuáles son como las posibilidades que, o los movimientos o las nuevas relaciones que usted ha logrado vislumbrar, no sé, en sus viajes, en su estudio, etcétera, etcétera. Ese sería. Podemos tomar dos preguntas de repente. Creo que George quería preguntar. Hay más. Sí. Les agradeceríamos que sean como súper sintéticos y breves, porque seguramente hay varias y hay como dos más. ¿Está bien, Rita? ¿Cómo apuntar? Sí, no, mejor. Bueno, yo le doy seguimiento a la pregunta que se acaba de hacer, los comentarios que hiciste vos. Hola, Rita. Centrando justamente el problema de cómo el arte y la cultura son capturados por una lógica, ¿no?, segregadora. Y eso se ve no tanto en el deseo del artista de establecer relación, sino en las estructuras que aún en muchas de las mejores prácticas todavía tienen públicos y artistas. Es decir, que la colaboración es capturada de alguna manera por el mundo del arte. Entonces, parte de la pregunta del cómo es cómo liberar esos impulsos de relacionamiento, ¿no?, de manera que puedan extenderse. Claro, claro, no creo que se puedan extender universalmente. Ahí pienso en algo que vos y yo hemos hablado, Miguel, como Casa Gallina, que se hace trabajo de hormiga en un barrio. No hay una pretensión de que eso pueda relacionar, ese relacionamiento pueda extenderse a todo un país, a todo un continente, a todo un mundo, sino que el trabajo de relacionamiento se hace en la localidad, buscando rescatar lo común, ¿no? Como Rita dijo, siendo lo racional en cierto sentido la lógica de lo común, del procomún. De una forma muy sintética, entendí que estaba en tu pregunta está la cuestión de si la segregación es medio o es fin. O sea, la pedagogía de la crueldad nos torna insensibles. O sea, el primer lugar donde se puede observar la pedagogía de la crueldad es en los entrenamientos militares. O sea, y es en la historia masculina, inclusive, ¿no? O sea, son entrenamientos tales que se aumenta el umbral de la sensibilidad al dolor propio, y luego inmediatamente al dolor del otro. Entonces, lo que yo quiero decir con esta categoría es un mundo en que se acostumbra a la gente a la posibilidad, al sufrimiento, a un sufrimiento que es que está en todas partes, que es el horizonte de la vida. Yo te voy a decir cómo una prueba posible de que lo que estoy diciendo es verdad. Una demostración más que una prueba. Entonces, esta pedagogía que aumenta la insensibilidad a lo que el otro está pasando es lo que permite a las personas funcionar en los procesos de apropiación. En todas las posiciones en que, en el maltrato a los migrantes, el no ver el cuerpo del migrante como un cuerpo, eliminar la conmutabilidad de las posiciones, dejar de pensar yo puedo ser esa persona puede ser yo, olvidarnos de un mundo transitivo. Entonces, la segregación en realidad, lo que estamos pensando aquí, yo tengo que pensarlo un poco más, es
Lo que dice Ana Arendt sobre la diferencia entre la soledad y, el aislamiento es que los seres aislados hicieron posible la ascensión del nazismo, porque son mucho más controlables, ¿no?, que los seres vinculares. Y eso es realmente así. Si uno observa sociedades, estoy de acuerdo, me encantó lo que Gladys dijo, lo digo yo de otra forma, con otro vocabulario, pero es aproximadamente muy semejante. La inteligencia estratégica que fue necesaria para sobrevivir a 500 años de genocidio. ¿Ustedes tienen idea de cuánta inteligencia, cuánta lectura política, ¿no?, fue necesario a los pueblos para poder estar presentes hoy en un continente de desertores como es nuestro continente? Nuestro continente es un continente de desertores. ¿Qué es el mestizo? Es un desertor, es alguien que eligió una sangre más conveniente y se fugó de la otra. Alguien que recuerda al abuelo español, el abuelo portugués. Eso se está deshaciendo, ¿no? Entonces, los que no desertaron nos presentan una gran pregunta, o sea, un gran enigma. A mí me llena de curiosidad cómo existen personas que viven comunalmente, que viven en pueblos, los guaraní, por ejemplo, 500 años de proximidad con el invasor, y hablan el español con acento, o hablan el portugués con acento. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué esas personas no desertaron? ¿Por qué esas personas decidieron permanecer como pueblo y aplicar su inteligencia estratégica y su capacidad de lectura política para no sucumbir? El escondite, el pliegue, ¿no? En fin, inclusive ocultar los títulos, las cédulas de propiedad, de posesión sobre la tierra entregadas por la colonia española cuando vinieron las repúblicas. Mismo, eso fue en Brasil y en Argentina, un comportamiento bastante de varios pueblos que cuando vinieron las repúblicas criollas se ocultaron más, no confiaron. Confiaron menos inclusive que en el momento anterior. Entonces eso demanda una gran inteligencia y una decisión de permanecer como pueblos, lo que es absolutamente enigmático porque las mayorías se desertaron, ¿no? Entonces, ahí hay una, además de una estrategia de lectura y de ocultamiento, también una estrategia de costura de vincularidad y de relacionalidad que nuestro mundo criollo perdió, abandonó. Y es absolutamente útil y funcional a la vida, a la sobrevivencia misma, a la posibilidad de sobrevivir. Entonces, me vino esto cuando estabas colocando tu pregunta, me vino esto a la cabeza porque, porque la segregación es indispensable para el control. La vincularidad es un obstáculo para el control, es disfuncional al proyecto histórico del capital. O sea, la pedagogía de la crueldad lo que hace es vernos desvinculados, o sea, acostumbrarnos a que el otro sufre y no pasa nada. Y eso es lo funcional. Lo que no estoy pudiendo pensar hoy con la suficiente claridad es si cuál es el medio y cuál es el fin. Si volverse poco empático al sufrimiento del otro es medio para un mundo segregado, o si la segregación es un mundo, es un medio para un mundo expropiador, para un mundo de dueños. Lo seguimos pensando, porque pensar en conversación es lo mejor que podemos hacer y hay diversos mecanismos que nos impiden hacerlo. Una de las pruebas que coloco en mi último texto, que se llama Patriarcado del Borde al Centro, está en inglés, su primera publicación, va a ser publicado más extenso después en español, donde muestro que justamente lo que pasa con estos cuerpos de mujeres y de niños, ¿no?, no pasa en el margen de los eventos de la actualidad, sino que eso es por donde se puede hacer un diagnóstico de los tiempos y un diagnóstico de esta fase apocalíptica del capital. Hay un momento en que yo digo, ¿será que estoy en el camino cierto? ¿Será que el mundo que en estas últimas décadas ha habido realmente
una desensitización de los sujetos contemporáneos. Y me pasó por coincidencia que estaba en la sala de mi casa, de una salita que tenemos la televisión, paso y estaban pasando la película La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica es la película que fue considerada la más violenta de todos los tiempos, en los años 60. Fue escrita por su autor británico y fue también filmada por Kubrick, un británico, y fue prohibida en Inglaterra. Fue prohibida en una cantidad muy grande de países por la violencia que mostraba. Cuando uno la ve hoy, es un chiste, es una broma. Entonces, fue impactante para mí percibir esto en el momento en que estaba justamente hablando de una pedagogía de la crueldad y voy a internet y encuentro una entrevista con Malcolm McDowell, que fue el protagonista, el gran actor británico. ¿Y qué dice eso? Cuando le dan un premio en España en los años 2000, lo invitan por su obra, etc. Y él dice, sí, me impresiona ver cómo La Naranja Hoy es casi una comedia. Eso muestra, dice el propio actor, el cambio que han tenido las sensibilidades, ¿no?, de la gente en nuestro tiempo. Creo que esta es una demostración. Para mí esto muestra que mi reflexión está en un camino cierto, posible. Entonces, esa insensibilidad es realmente funcional al control. Produce segregación, produce separación, reencontré la respuesta. Produce el aislamiento de los sujetos, porque ese aislamiento de los sujetos es medio para la expropiación, la crueldad expropiadora, ¿no? Porque la ciudadanía es frágil. O sea, lo que menos vemos nosotros es un Estado. Yo he perdido mi fe cívica, he perdido mi fe estatal. O sea, creo realmente que el Estado nos traiciona siempre. No es que hay que abandonar el campo del Estado, pero es que colocar todas las fichas al progreso en el mundo de la letra, en el mundo del Estado, no ha resultado. Históricamente no ha mostrado grandes avances y el feminicidio, las formas de atrocidad, inclusive las formas de crueldad han aumentado. Entonces, ¿qué es lo que, qué característica tiene el Estado? El Estado siempre se relaciona con una masa de ciudadanos individuales. Muy difícil o imposible, inclusive en el caso boliviano y ecuatoriano, que han encontrado su techo, han encontrado su límite. El proyecto de naciones plurinacionales ha sido trabado por la ley de deslinde en 2011 y por una serie muy grande de comportamientos de los funcionarios estatales. Entonces, ni ahí. El Estado no promueve la comunidad. Nunca vamos a ver un Estado constructor o devolvedor de jurisdicción comunitaria. Ahí es que tenemos que poner el ojo. La reconstrucción de esa jurisdicción, entre los individuos, entre la masa ciudadana y el Estado, hay algo. Y hay algo que todavía late como una brasa dormida en nuestro continente de desertores. En el hilo de la memoria están prácticas no productivistas, prácticas que contradicen los valores centrales del proyecto del capital, la acumulación como el norte del capital, en nuestras prácticas cotidianas en las ciudades, en el mundo mestizo, en el mundo blanqueado o blancoide, como se llama también. En ese mundo tenemos todavía un hilo de memoria relacional, y ahí florece la posibilidad de un anticuerpo, de un antídoto contra el mundo cosa, contra el mundo cosa. Lo veo así, quizás hoy no es el día en que estoy hablando con más claridad. Y la otra pregunta, no veo bien la distancia, George, ¿no? Sí. Claro, ¿cómo entonces salir de esa lógica segregadora? Y esto de que en realidad no podemos salir de la lógica de espectáculo público, obra de arte público, ¿no? El mundo binario, ¿no? Inclusive la esfera pública y el espacio doméstico residual, la esfera donde se habla a un público y ese público disperso que se encuentra ahí recibiendo de una manera íntima lo que cualquier performer le ofrece, ese mundo espectáculo, ¿no? Ese mundo, que ese propio mundo, le era Hobsbawm, ¿no? En la historia de la cultura
de la cultura de espectáculo, ¿no? Que nace justamente como, como mercancía en un momento determinado de la industrialización. Cómo salir del arte cosa, o sea, de la performance cosa, del espectáculo cosa. Y bueno, yo creo que ahí mirar para los pueblos. Los pueblos saben. Los pueblos todo el tiempo practican un arte en, absolutamente entramado en la vida vital. Yo creo que tenemos que aprender de los pueblos. O sea, los pueblos siempre han tenido formas de control de la distancia social exagerada, han sido jerárquicos, pero siempre dentro de, una, de formas de control, inclusive mágica, mágica esa forma, de, por diversos mecanismos, por diversas estrategias, siempre han tenido formas prácticas ritualizadas, relacionales, que blindan la vida, o sea, que protegen la vida, y es a ellos que tenemos que mirar para aprender cómo se sobrevive en un mundo cosa. Sí, tenemos espacio para una última pregunta. Pues muchas gracias, me da mucho gusto escuchar a dos amigas conversar. Y lo que yo quiero decir para, es para dialogar con respecto a la, la segunda parte del título de la mesa, contra una pedagogía de la crueldad. Y bueno, yo soy pues, de Guatemala, pero viví 6 años en México y estaba, no estaba en los días de septiembre, que fue cuando ocurrió la desaparición de los chicos de Ayotzinapa, lo cual volcó una solidaridad y un apoyo y acuerpamiento de la sociedad mexicana para con los familiares de estos muchachos desaparecidos. Y lo que quiero decir es que en un momento hubo una lógica política en términos, digamos, más clásicos de manifestaciones y de diálogos y conversaciones con el Estado y con los derechos humanos, lo cual no le quita, digamos, ninguna importancia y creo que fue eficaz en su momento. Sin embargo, pasaron los meses y empezaron los procesos de desgaste. Entonces, comenzaron a aparecer una serie de eventos en los cuales ya no era la denominada sociedad civil universitaria que acuerpaba las marchas, quienes tenían, digamos, el dominio de las marchas. Con el desgaste, lo que ocurrió fue que fueron los mismos padres los que comenzaron a guiar las marchas. Y entonces fue para mí bastante revelador la reacción que provocó la marcha que hicieron las comunidades el día 12 de diciembre, que es el día de la Guadalupana, donde toda esa gran peregrinación que viene de todo el país al día de la Tonantzin, que es el día de la Virgen de Guadalupe, lo que hacían cada uno de los pueblos que iban marchando es que comenzaron a dibujar los nombres de los muchachos desaparecidos como estandartes, así como llevaban el estandarte de San Miguel, de San Cristóbal, de San Francisco, llevaban los nombres y los rostros de los muchachos desaparecidos. Para mí ese fue el momento, fue uno de los momentos más emocionantes, y es que, y es contradictorio en el sentido de que no estaban apelando directamente al poder, sino estaban buscando una especie de apoyo, acuerpamiento, de denuncia, de hermanamiento y de mucho dolor. Y a mí me pareció como uno de los momentos más emocionantes ir a pedirle a la Virgen de Guadalupe que por favor le cuide a sus hijos y que les devuelvan a sus hijos. Asunto que no fue comprendido por quienes pensaban y conciben la lucha, la búsqueda por los desaparecidos en términos civiles, en términos de derechos humanos, que no hay que quitarle el mérito. Sin embargo, la efectividad que tuvo esa marcha en términos de sanación, en términos pedagógicos incluso, con otras comunidades y de sanación y de apoyo, me pareció a mí bastante revelador. Entonces, me parece a mí que lo que ahí había era una forma comunal de cómo se organizan los duelos, pues se,
desaparece o se muere una persona, lo que hacen es establecer una serie de rituales simbióticos, religiosos, populares, precolombinos, que es la forma de cómo la gente sabe curarse y sanarse. No es a partir de la ley de víctimas, por ejemplo, que es la respuesta que les dio el Estado. Ahora que hemos estado en sesiones, bueno, hace unos meses, yo fui a una conferencia sobre violencias y resistencias locales, se llamaba el Congreso. Y lo que ahí veíamos era el límite que tiene la ley de víctimas y que la gente dice, la gente que está buscando a sus hijos desaparecidos ha descubierto que hay una lógica, que a los que matan en Oaxaca los tiran en Mazatlán, a los que matan en Tijuana los tiran en Juárez. Esas lógicas han descubierto y así es como están organizando sus brigadas de búsquedas. Y dicen, nosotros no queremos una ley, no queremos un resarcimiento, porque es lo que también está planteando la ley, un resarcimiento en términos monetarios. Lo que queremos es encontrar a nuestros familiares y enterrarlos. Y no queremos que se meta la PGN porque burocratiza. Entonces, algunas veces en Guatemala eso ocurrió, que la gente iba, sacaba los cuerpos, no permitía que se lo llevara el equipo forense, sino que se los llevaban y se los enterraban ellos mismos. Entonces, esas dinámicas, digamos, de restitución comunal, me parece a mí que, y esos son unos pequeños ejemplos, digamos, las ferias populares, las ferias patronales, también es una manera de cómo sanarse, de cómo redistribuir de quienes acumularon un año, no se van a conformar necesariamente en un sector económico más alto, sino que todo lo que ganaron después se manifiesta en economía de prestigio al organizar una fiesta comunal donde va a dar de comer y donde va a dar entretenimiento a la gente que habita la comunidad. Entonces, digamos, hay distintas formas, distintas lógicas en las cuales se puede empezar a producir estas formas de curarse, de producir hermanamientos y de producir lazos que desgraciadamente no pasan por estos espacios, pues por estos espectáculos o por estas exhibiciones, no pasan por eso. Yo creo que tal vez la dimensión del valor del cambio y el valor de uso ayudaría, ¿no? Hay un valor de uso en todas estas formas, no es que se gaste por gastar, no es que no se quiera la ley por no querer, es que hay una efectividad y un uso que es compatible finalmente a producir equilibrios y articulaciones de la vida cotidiana y de las vidas comunales. Sí, no.